Hola, muy buenos días, mi gente. Esa gente bonita. A esta hora de la mañana, mi gente, venimos aquí llevándoles a ustedes, ¿verdad? El reportaje de este hermoso toro. Miren, aquí tenemos al 99. Esta es la contraseña que tiene, ¿verdad?, en su oreja. Estamos a esta hora de la mañana, estamos aquí llevándoles a ustedes, ¿verdad?, todo lo mejor. Miren este hermoso y bonito toro, dice que están pidiendo $1,300. Está pero súper, súper doméstico, bien mansito. Miren ese grandote que estamos mostrando en este momento, mi gente. Estamos mirándolo, ¿verdad? Cómo está de elegante. Miren toda la enguevadura que tiene, cómo lo tiene. Lo elegante que tiene, ¿verdad? Bien, bien doméstico. Estamos viendo desde aquí que está bien manso. Miren, aquí estamos en este momento. ¿Verdad? Dice que 1,300 negociables. Deme pinto, patrón. Deme pinto, no va. Así estamos, mi gente. A esta hora, ¿verdad? Estamos mirando también, miren este hermoso toro que tenemos aquí enfrente. Así estamos, mi gente. Miren. Estamos observando a esta hora de la mañana, ¿verdad? Aquí lo elegante que tiene. Pero está bastante, bastante bravo. Dice que están pidiendo 800 por él, dice, pero pues ya lo dimos cuenta que está bastante, pero bastante, bastante enojado este hermoso torito que tenemos ahí. Así es de que aquí estamos llevándoles a ustedes, ¿verdad? Todo lo mejor, todo lo elegante que hay, así es de que así estamos. Estamos mirando, mi gente. ¿Qué? Eso, lindo. A ver. Ve que estamos firmando y se pasan de enfrente. Vaya, pásale para enfrente. Pásale por enfrente. Ve que están las cámaras. Si usted pasa enfrente, por eso se enoja el ternerito. Para que tengamos una idea. Si nos damos cuenta, mi gente, cómo está, ¿verdad? Estamos buscando. Miren este otra hermosa yunta de bueyes que tenemos aquí. Está, dice mi amigo, que está pidiendo $16.50, dice, por esta hermosa yunta de bueyes. Sí, con permiso, campeón. Aquí estamos llevándolos, ¿verdad? Pues estamos viendo de que los tratamos la manera más de acercarnos, ¿verdad? A lo que es aquí, miren, miren, mi gente, así está. Entonces, de esta hora de la mañana, ¿verdad? Aquí estamos llevándoles esta hermosa yunta de bueyes con este toro sardo. Y lo están pidiendo. Así de que, quieto. Así estamos viendo de que también estamos llevándole aquí, ¿verdad? Este hermoso toro, ¿verdad? Que estamos llevando a esta hora tempranito por la mañana. Así. Hola, chaparrita. Así estamos.
Así estamos, mi gente. Estamos viendo el valor que tienen mis lindas y hermosas vendedoras también, ¿verdad? Que se arriesgan aquí vendiendo aquí en este lugar. Así es de que. Así estamos, estamos viendo este, miren la oreja de ese toro, mi gente. Aquí estamos, cualquier pregunta, mis hermanos, que tengan sobre este, cualquiera de estos toros que estamos ahorita enfocando, pueden llamar al 79-36-44-60. Es el número que pueden llamar, ¿verdad? Para que puedan preguntar por lo que es estos dos toros que están aquí. Esos otros, este otro, el 99 que estábamos poniéndole en cámara, y este otro, esta yunta de bueyes que tenemos aquí enfrente, mi gente, miren que está bastante hermosa. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia pueden hacerlo al teléfono que le di, al 79-36-44-60. Pueden hablar ahí con el propietario. Dice que está pidiendo 16.50, dice que está pidiendo por la yunta. Así es de que, mi gente hermosa, gente bonita, les damos las gracias y les pedimos, ¿verdad?, siempre que se suscriban al canal, su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida. Así es de que, así a esta hora de la mañana, mi gente, estamos llevándole, ¿verdad?, todo lo bueno, todo lo mejor que hay aquí en el tianguis de aquí del tránsito. Así estamos, mi gente. Miren este hermoso toro que estamos observando, ¿verdad?, a esta hora de la mañana. Miren, este es... soltándole ese lazo, es una víctima de ese animal uno. Así, mi gente, aquí estamos mirando, ¿verdad?, y observando. ¿Cómo podemos a esta hora, ¿verdad?, estar llevándoles a ustedes? Miren ese hermoso toro que están llevando en este momento. Aquí tenés. Miren, mi gente, así. Ahorita queremos mirar, ¿verdad?, y para que observemos de que tenemos que tener bastante cuidado aquí en lo que estamos haciendo y mirando, ¿verdad?, para que tengamos la debida precaución, sabiendo que son animales bravos donde estamos aquí en este momento. Así es de que, por eso, mi gente, miren este hermoso toro que estamos mirando en este momento. Ahí les está dejando un recuerdo a todas las personas que están pasando. Les está dejando un lindo recuerdo a todas esas personas que se están pasando cerca de él, ¿verdad? Así es de que, con su debido respeto y precaución, vean que la gamarra que tiene es hasta de cadena, para que, pues, porque saben lo que él es. Así es de que, así, mi gente, les damos las gracias a toda esa gente bonita, ¿verdad?, que se ha suscrito al canal. Y a los que no, les pedimos que se suscriban al canal, su canal favorito. Al canal 21, sí.
Aquí estamos, gente hermosa, miren, aquí estamos llevándole siempre todo lo mejor, ¿verdad? Miren, miren ese hermoso panorama que estamos observando en este momento, llevándoles a ustedes todo lo bueno. Miren este, ese hermoso toro. Todo lo que ha llegado, mi gente, hoy día, ¿verdad? A lo que es aquí las instalaciones de... Miren esos hermosos toros. Estamos, pero están bastante, bastante bravos. Así es de que, como podemos mirar y observar. Esa gente bonita que anda vendiendo también, ¿verdad? Les saludamos a cada uno de ellos. Un saludo hasta allá, hasta California. Allá con el guanaco, guanaco, que Dios te bendiga. ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado? Así estamos siempre, ¿verdad? Llevándote lo mejor de lo que hay aquí ahora en Tianque. Ya te pusimos aquí los precios de todos estos terneros y toros, ¿verdad? 825 y 800. 8 y 800 dicen, y luego aquellos otros chotitos que están allí. Entonces así estamos hoy día aquí. Así es de que esa gente bonita, verdad, de allá de California, un saludo para José Bercián, hasta allá, hasta California, hasta Los Ángeles, para toda esa gente bonita de California, la familia Solís, a cada uno de ellos, a José, a Abel. Miren, mi gente, cómo va aquella vaca. A Javier y a Betillo, toda esa gente bonita de allá de California, que Dios me los bendiga a cada uno de ellos y bendiciones. Y eso ya estamos viendo, mi gente. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Les pedimos que se suscriban a su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, con su reportero favorito, siempre llevándole todo lo mejor en lo que es el comercio de la agroindustria salvadoreña, en lo que a la ganadería se refiere. Así es de que un saludo para toda esa gente bonita. Gracias les damos y les pedimos que compartan los videos siempre, mi gente bonita. Gracias por todo lo bueno. Gracias a ti por todo.